Primer viernes de cuaresma y vendedores de pescados y mariscos de la 16 Poniente en el centro de la ciudad registraron un repunte en sus ventas de alrededor del 30%. Empezó muy bien, la gente respondió, todo el mundo quiere comer pescado, los precios están accesibles y creo que avecina buena temporada, pero se espera que se incremente un poco más. Sobre todo para la Semana Mayor, ¿no? Para la Semana Mayor, sí, se va hasta el 50% más o menos, se suben las ventas. Claro que sí. Sierra, mojarra, jaiba, filete, cabeza para caldo, robalo, robalito, langostino, de todo, todo. Y tenemos variedad de productos a los mejores precios. ¿Qué tipo de pescados ha llevado ahorita la gente? La mojarra, la sierra, el curel, la cojinuda, el guachinango. Unas mojarras que son unas 4 por kilo, está entre 40 a los 45 pesos el kilo. La que son 2 por 1 kilo o hasta una, está en 60 a 65 pesos el kilo. Productos del mar cuyos precios no incrementaron significativamente de acuerdo a algunos consumidores. No obstante, y ante la situación económica, optan por agregar otro tipo de alimentos en este viernes de cuaresma. Yo llevo filete empanizado o al mojo de ajo. ¿Los cosas como los ves, Iván? Están bien. ¿También? Sí, sí. Tortitas de camarón, caldo de habas con nopales. El pescado está caro. ¿Cómo ven los precios ahorita del camarón, Iván? Están, más o menos, están un poco caros. Pero ahí va. ¿Y tienen que ir administrando a lo mejor para irle balanceando? Sí, pues que y hay que ver que esté fresco porque luego lo tenemos congelado. Entre lo más socorrido, la mojarra, que dependiendo del tamaño, se encuentra entre 40 y 80 pesos el kilo, y la sierra entre 80 y 90 pesos el kilogramo. El camarón, por su parte, lo puede encontrar desde los 90 y hasta más de 200 pesos el kilo. Con imágenes de Edgar González para Mega Noticias, Jaime Carrera.